gente, ¿cómo estáis? Estamos en este canal, esta vez en este Resident Evil 2. Continuamos la serie. Acabamos de empezar justamente en el primer episodio, el episodio número 3. Y vamos con el segundo capítulo del episodio. Tenemos que encontrar a Neil, estamos en busca de Neil. Estamos justamente en esta fábrica abandonada. Acabamos de poner el ojo de cristal que habíamos conseguido en ese enigma. Tenemos una llave y tenemos un trozo de hígado que supuestamente es para colocar en la estatua que tenemos justamente en la entrada de la fábrica. Y vamos con la llave, vamos a intentar entrar. Vamos a la zona de abajo, tenemos una puerta allí en la que tenemos que entrar. Y vamos allá. Un saludo a todos los que están siguiendo el vídeo. Comenzamos capítulo segundo. Vamos allá. Tenemos un enemigo ahí. Vale. Bajamos. Vamos a la parte inferior. Tenemos una puerta aquí que entrar. A ver si me quedo muy bien donde era. Creo que era esta. No, esta no es. Esta no es. Ahora vamos a ver. Será esta. Esta es. Vale. Vamos allá. Aquí hay algo. Rubí. Mejor que nos dé munición que rubí, es porque... Vale, aquí ya habíamos entrado ya. Aquí no es. Bien. Vamos a ver. Cerrado por el otro lado. Estamos... Espérate un momento, a ver, vamos a ver. Bajamos a la parte de abajo. Teníamos esta puerta. Teníamos esta puerta. Por aquí no ha pasado nadie en mucho tiempo. Neil, ¿dónde estás? ¿Neil? ¿Y qué hay de la niña? Vale. Salimos, vamos aquí a la estatua. Colocamos un trozo de hígado. Creo que nos falta medio hígado. Falta medio hígado, vamos, vale. Vamos a buscarlo. Tenemos que continuar y vamos a la puerta. Esta puerta que nos hacía falta... El ojo, pero bueno, antes de nada vamos a combinar un poco, vamos a pasar munición antes de que no tengamos tiempo. Vale, pasamos munición. Vale, tenemos 2 bombas explosivas, 60 de la munición de la ametralladora, 40 balas y 6 cartuchos. No es gran cosa, pero bueno. Entramos. Vamos a... ¡Vaya mierda de vaca! Aquí hay una botella más. Vale, vamos a... Miramos. Perfecto. Vale. 2 bombas de fuego tenemos. Aquí hay más cartuchos. Vale.
entramos. Vale, enemigos. Mire, mira al frente. Nada, tío. Vale, vamos a ver todo lo que hay aquí. Aquí hay una nota. Segundo diario de la fábrica, del jefe de la fábrica, escrito en ruso. Mi fábrica está arruinada y todo gracias a ella. Para que todas esas trampas que han puesto, dice que es por seguridad. Nunca he visto un sistema de seguridad como ese. ¿Qué tiene de seguro todo esto? Tiene una mente retorcida. Será culpa de sus padres a saber qué tipo de abuso ha sido expuesta. Tengo que controlar mi temperamento. He ido demasiado lejos, pero me he puesto a gritarle. De todas formas, no me ha mentido. Ha renegado a su promesa y ahora ella está al mando. Yo quiero enfadarla más, así que mejor me callo. Sé lo que debo hacer, sobrevivir a todo esto. Después de todo, lo único que me queda es mi vida. Bien. Vamos a ver si hay algo de más de munición por aquí, porque nos hace falta. Aquí hay algo más, químico oloroso. Tendría bien una botella. Topacio. Ahí hay un dibujo de Kafka. Bueno, vamos a abrir. Vamos, Dave, vamos, Dave. Atácale. Perfecto. Atácale. Ahí. Vale. Bien. Está herida. Espera un momento. Vale. Allá. Aquí hay algo. Hierba verde. Vale, esto nos trae al mismo lugar. Pero bueno, gracias a eso hemos encontrado una nueva hierba. Y bueno, continuamos por el otro extremo, porque por aquí no era, así que bajamos. Vale. A estas escaleras es la salida. Ahora, tenemos que quedarnos. Es una carnicería, más bien un matadero. ¿Dónde es la salida? ¿Cuántos filetes tienes que cortar para acumular esta cantidad de sangre? Algo se acerca. Espera, vamos atrás. Chapa del matadero. Vale, es uno de los grandes, Pero vamos a entrar aquí. Abre. Vamos, Moira, vamos. Vamos, Moira. Vale, aún los quiero que no nos han visto, Continúa.
Abre, abre. Vamos, Moira y Machota, vamos, entramos. Bueno, tenemos aquí otra trampa. Y una llave, la llave del matadero. Vale, tenemos la llave ya, ¿eh? ¡Se han activado! Vale, subimos, tenemos que ir cagando leches. Yo me encargo. Y un baúl, vamos de tiempo, ¿eh? Primero. Y el segundo. Vale, puede que nos dé el tiempo, Empieza y mejora. Vale. Pasa. Vale, perfecto. Nos dio tiempo. Vamos a avanzar. Tenemos la llave. Vale, tenemos que tener cuidado con este ahora. Que no nos vea. Vale, vamos por aquí. Para la llave. Para meter la llave tenemos que ir a esa puerta. Vio. Entramos. Si lo podemos evitar, lo evitamos a toda costa, está claro. Aquí hay otro enigma, supuestamente. Vale, espera un momento. Aquí hay un objeto. Vale, tenemos que echar más carne, ¿eh? ¿Tenemos que añadir más sangre? Vale, ahora sí queda justo donde queremos. Están nos están dando mucha munición. No sé si tendremos enemigo final, Vale, subo un poco más. Hace falta más sangre. Vamos allá, no más. Perfecto, se quedó bien. Vale, hace falta, no sé si se hará falta más. Si hace falta uno más, cuidado. Vale, dos más. Mira. Ataca, Moy, ataca a Clay. No está a las suyas, No me ayuda mucho. No me está ayudando mucho.
Nos queda uno. Venga, vamos. Ataca, Clay. ¿Cómo te subes ahí? Ahí. Vale. Vale, hombre. Perfecto. Venga, vamos con la última pieza que nos queda. Faltaba, tío. No te mueras, ¿eh? Estamos fatal, ¿eh? Vamos a curarnos. ¿Qué hay aquí? Topacio. Vale, vamos con la última pieza. Tenemos el otro trozo de hígado, ¿eh? Vale, y vámonos. Y vámonos de aquí para allá. Vámonos. Tenemos que salir de aquí. Es por aquí. Y mal, los que vienen ahí. Los que vienen. Es que no veo nada ahora, tío. No sé si es por aquí. No, por aquí no es. Por aquí. Vamos, vamos, vamos. Vámonos. Vámonos. Venga, que si evitamos a todos estos, hacemos una buena partida porque ahorramos muchísima munición. Vale, salimos. Vale, los evitamos, tío. Uf, madre mía, madre mía. Vamos a curarnos. Hemos ahorrado muchísima munición ahí. Y vamos a colocar el hígado. Vale, debería funcionar. ¡Eh! ¡Puta estatua! Ha sido muy divertido. Vamos. Pues bueno, gente, completamos el capítulo aquí. Espero que os haya gustado. La verdad es que lo hemos hecho bastante bien. Hemos pasado de todos. De todos los enemigos, pasando bien los peligros. Espero que os haya gustado y seguiremos en el capítulo número 3 de este episodio 3. Nos pasamos días. Saludos.